¿Podrías comenzar de inmediato? Sí. No estoy viendo mucha experiencia en restaurantes en tu currículum. Siempre he tenido trabajos de verano, pero en ventas. ¿Y te saliste de la universidad o por qué te regresaste aquí? Oh, no, bueno, aquí nací yo y hubo un accidente, entonces tengo que cuidar de mi hermano. Bueno, te diré qué puedo hacer. Hablaré con el propietario. Sé que están buscando meseras con experiencia, pero obviamente eres inteligente, así que quizá puedan enseñarte y que aprendas. Claro, eso sería genial. Quizá pueda ser recepcionista para empezar. Oh, claro, seguro. No puedo prometerte nada, pero... Oh, claro. Me comunico contigo muchísimas más tarde. Muchísimas gracias, gusto en conocerlo. Igualmente. Un juego peligroso. Decisiones mortales. Puedo prepararte huevos si quieres. Sí, yo también puedo. Regresaré a la clínica un rato hoy. ¿Estarás bien si te quedas solo? ¿Ocurre algo? El doctor Barden piensa que puede ayudarnos a recortar costos. ¿Cómo? Ah, no tengo idea, pero averiguaré. Es probable que haya algo de esto. ¿Sí? Sí, es probable. Gracias. Oh, gracias. Gracias a ambos. ¿Doctor Barden? La enfermera dijo... Por supuesto, adelante. Iris, qué bueno verte. Hola. Iris Shepherd Lambrick. Iris, el doctor Barden me habló mucho sobre ti. Iris, por favor, siéntate. Shepherd. Entonces, tu hermano está muy enfermo, ¿no? ¿Puedo ayudarlo? Digamos que mi fundación tiene la habilidad de mejorar su situación. Los Lambrick han financiado clínicas en todas partes del mundo. Haití, Afganistán... Escuelas también. Mi hermano no necesita una escuela. Tienes razón. Mucha razón. Porque hoy no vinimos a hablar de eso en absoluto. Mi familia también cree en
crear oportunidades para la gente común. Gente que no ha recibido todo lo que se merecen. Gente como tú y tu hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Estaré ofreciendo una cena mañana y me gustaría que nos acompañes. ¿Solo yo? Solo tú. Allí habrá otros invitados. Gente que también queremos ayudar y la noche culminará con un juego. Algo así, y al ganador se le pagarán todas sus cuentas. Escuela, casa, todo. ¿Un concurso? ¿Y si no gano? Si no ganas, no ganas, eso es todo. Lo siento, doctor Barden, no quiero ofenderlo, señor Lambrick, pero ¿esto es legal? ¿Es algo real? Es muy real, Iris. El señor Lambert me salvó la vida. No hace mucho, pero antes de conocerte a ti y a tu hermano, yo estaba en la misma posición. Había perdido a mi esposa. Estaba encaminado a perder todo esta clínica, todo. No sabía qué hacer. Me invitaron a este evento y asistí. ¿Ganó? Claro que sí. Y me enorgullece decir que la Fundación Lambrick cumplió su promesa. Con creces. ¿Ya ves lo que podríamos hacer por ustedes? Bueno, el dinero ayudaría mucho. Pero mi hermano necesita un trasplante de médula. Así que ¿le molestaría si lo pienso un poco? Repentino. Lo es cierto. Claro, sí. Piénsalo. Tranquila, hazlo. Bueno. Pero confirma. Para las 8 de hoy, si decides acompañarnos. Y mi personal coordinará para pasar a recogerte. Gracias. Cuando digo que tenemos la habilidad de mejorar dramáticamente la situación de tu hermano, Iris, no estoy hablando solo del dinero. Si ganas el juego, podemos saltarnos cualquier lista de espera y ubicar a un donante. De inmediato. Le avisaré. Gracias. Es perfecta. Este es el especial du jour. Es pasta a la vegetales. Ok, Iris. Ese es un acento italiano terrible. Y si es francés, monsieur. No se pronuncia mencier. Monsieur. Monsieur. Sí. En serio, comer proteína de vez en cuando no va a matarme. ¿Hola? ¿Ella habla? Ajá. Oh, bueno. Espere, ¿qué hay del puesto de recepcionista que usted, Oh, bueno, gracias de nuevo. ¿Estás enojada conmigo? ¿Por qué estaría enojada? Pensé que sería compatible. Siento que te decepcioné. No siempre puedes ser la heroína. A veces debes soltar. ¿Soltarte a ti? ¿Mataste extraterrestres? No, terroristas.
¿Mataste muchos de ellos? Estoy asesinando a estos terroristas. ¿Qué hay? Yo, voy a salir esta noche. ¿Con quién? Yo me crucé con un par de amigas de la secundaria y pensé, ¿sabes qué? Tengo que salir a relajarme. Sí, soltarte el cabello y eso. Sí, volverme loca. Sí, genial. ¿Estarás bien solo aquí esta noche? Sí. Tengo medicinas, números de emergencia, solo jugaré videojuegos o algo. Me servirá estar solo. Bien. Genial. Te amo. ¿Qué es esto? Llevarme y traerme de la clínica, las cuentas, cuidarme siempre. ¿No te gustaría tener una vida? No. Es decir, sí, pero es difícil. Pero Riley, eres mi hermano. Esta es mi vida. Todo estará bien. Lo superaremos. Por aquí, por favor. Gracias. Qué lindo. Sí. ¿La familia Lambrecht vive aquí? No exactamente. La propiedad es de la fundación. Se usa para fiestas y eventos especiales como este. La cena estará pronto. Puede esperar aquí con el resto de los invitados. Y por favor, sírvase cualquier cosa que guste beber. La octava y última invitada. El 8 de la suerte. ¿A todos los presentaron de esa manera? Ha sido muy formal. Gusto en conocerlo, soy Iris. Lucas, y él es... Cal, ¿cómo estás? Hola. ¿Hace mucho que están aquí? No mucho. Un par de minutos algunos y un par de horas para el resto. ¿También son de la zona? No, me trajeron de Seattle. Iowa. ¿Quieres algo de beber? No, estoy bien, aún no. ¿Y qué saben de los otros? ¿Algo? Poco. Como verás, no son exactamente sociables. El sujeto robusto es Peter. Se supone que es una especie de apostador empedernido de Las Vegas. Y no es que conociéramos su reputación. Así lo contó él. Sí. La dama en la silla de ruedas es linda. Casi no habla. El chico del rincón es Travis, veterano de Irak. Tiene mirada de los 1,000 metros. ¿Y la muchacha? Se llama Amy.
Y sí, es muy encantador. ¿Y el señor mayor? Yo no lo llamaría así. ¿Mayor? Señor. ¿Por qué? Conway es un poco amargado. Sí, tiene teorías conspirativas sobre la Fundación Lambrick. Ni le preguntes. Quizás si quiero un trago. Bien. Una especialidad mía, BLT. Gracias. Por la Fundación Lambrick. Salud. Es perfecta. ¿Caso? ¿Caso? No creo que sea la indicada. ¿Qué? No puede ser más perfecta. Está luchando por su hermano ella sola. No tiene familiares, ni familia, nadie que pregunte. Shep no es la indicada. Digamos que aprecio la discreción que has tenido el último par de años. ¿Debería preocuparme sobre este momento de debilidad que tienes? Claro que no. Estoy bien. Bevans me informó que el último invitado ha llegado. Debemos bajar pronto. ¿Es necesario pasar por la cena? ¿Por qué no vamos al grano? Julián, así no funciona esto y lo sabes. Hay un proceso que seguir. Claro. Confío en que te comportarás como corresponde. Ni siquiera bebo. Es en serio. La integridad del juego requiere una mínima participación nuestra. Debemos mantenernos como observadores objetivos, incluso si uno de ellos es eliminado. ¿Entiendes? Y si uno de ellos debe ser retirado del juego, Bevans será el que se encargue. Tu trabajo como Lambrick es simplemente observar. Puedes interactuar con ellos mediante preguntas y conversaciones, pero ni siquiera intentarás tocar a ninguno esta noche. Lo sé. Julián. Oye. Aprecio que te hayas interesado en la fundación, en serio. Pero lo que ocurrió el año pasado fue inaceptable. Ay, por última vez. Lo entiendo. Ok. No volveré a mencionarlo. Y tu ropa no es la adecuada. Tenemos una cuestión que aclarar antes de comenzar. Para asegurar la discreción y eliminar distracciones y ventajas injustas, les pedimos que dejen sus posesiones aquí durante el juego. Teléfonos, llaves, etc. No me gusta eso. No me gusta. Les aseguro que estarán a salvo. Estas son las reglas. Bien, si están listos, los acompañaré hasta el comedor. Por aquí. Tomen asiento. Los lugares están asignados.
Gracias. Por nada. Y buenas noches a todos. Me disculpo si alguno tuvo que esperar. Bienvenidos a la casa Lambrecht. Él es mi hijo Julián. Hola. ¿Ya todos conocieron al mayordomo Bevans y a su personal? ¿Sí? Bevans. Comencemos con un vino, ¿te parece? La cena de esta noche es foie gras a las brasas y filete vacuno con reducción de vino tinto acompañado de espárragos y puré de patatas con ajo. Disfruten. Hace años que no como algo así. Yo nunca comí algo así. ¿Hablas en serio? ¿Sí? Tendría que haber mencionado esto antes. Soy vegetariana. Esto es interesante. No tenemos otra cosa en la cocina, Iris. Ok, no quiero ser una molestia. Las patatas están bien, no hay problema. Dime, ¿siempre has sido vegetariana? Casi toda la vida, sí, hace mucho. No me imagino comiendo... Creo que hemos encontrado nuestra primera oportunidad de entregar dinero. Esta noche. Iris... Me gustaría que comieras el filete y el foie gras de verdad. No puedo hacerlo. Puedes. Pero no lo harás. Aún. No, realmente no puedo hacerlo. No quiero ser grosera. Es que no voy a hacerlo. Oye, entiendo que no va a ser algo fácil. Pero me rehúso a aceptar que tú... no tienes... ningún precio. $5,000 para que te comas el filete y este decadente foie gras. Que sean 10,000. $10,000. ¿Qué podrías hacer con eso? Deberías comerlo. Solo cierra los ojos. Es mucho dinero. Cómelo con un poco de hígado. No creo lo que hago. Sí, pero son $10,000. Una vida de disciplina y compromiso a una causa olvidada por unos meros $10,000. Bueno... esto no es nada comparado con lo que está en juego hoy. Eso se los aseguro. ¿No le gusta el vino? Bueno, no es eso. Podemos conseguirte otra cosa. Tenemos un whisky espectacular. No, gracias, no bebo. Oh, ya veo. Es un alcohólico en recuperación, ¿verdad? No es asunto suyo. Al contrario, usted vino esencialmente a rogarme que le dé dinero. ¿Cómo que no es asunto mío? ¿Hace cuánto no bebe? Pasaron 16 años y cambié mi vida por completo. Pero no es así. Mírese.
Está hasta el cuello con las deudas y con una salud muy delicada. No me imagino lo que debe haber sido hace 16 años. Es decir, en serio, ¿qué caso tiene? Por favor, ¿por qué hace esto? Porque quiero ayudarlo. Mire, es correcto decir que la bebida es lo que le arruinó la vida en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué me dice si beber de nuevo lo ayuda a salvarla? ¿Qué? Le daré $10,000 si bebe esa copa de vino. No, no, de ninguna manera. Usted no entiende. No tiene idea de lo duro que he trabajado. Pero mire a Iris. Acaba de devorarse una pila de carne y ella es una vegetariana devota y usted no quiere beber un poco de vino. Es totalmente diferente. ¿Por qué me hace esto? $50,000. Y se bebe esta licorera del whisky más fino que el dinero puede comprar. Ahora mismo. 50,000. ¿Qué es esto? ¿Una prueba? No es real. Oh, no. Estoy más que seguro, Conway. Y sabe que es así. La copa de vino. O toda la maldita licorera. Parece que la copa de vino es algo bastante fácil, ¿no es cierto? Pero el whisky... Bueno, oh, podemos considerar eso como un lapso momentáneo que cambiará su vida. Lo siento. Lo siento. Entonces, ¿qué preferiría hacer? ¡Qué buen hombre! ¿Bebas? Eso fue brillante. Como siempre, mis halagos para Marcel. Con respecto al juego de esta noche, por favor, permítanme aliviar cualquier preocupación que tengan. ¿No estuvimos jugando ya? Oh, no. El juego está por comenzar oficialmente. ¿De qué se trata el juego? Bueno, no es un concurso de preguntas y respuestas. Tampoco probaremos fuerza bruta o atletismo. En esencia, es solo un juego de niños. Y apuesto a que algunos de ustedes ya han tenido el agrado de jugar. ¿Qué preferirías en algún momento? ¿Y cómo lo jugamos? En cada ronda, cada jugador tendrá que elegir entre A o B. Y usualmente ninguna opción es muy atractiva. Déjenme ver si puedo darles un ejemplo. Travis. Travis, ¿preferirías besar a Iris o a Peter? Creo que besaría a Iris. Muy bien. Ahora, aquí nuestra versión del juego es diferente. Lo que sea que escojan, deberán hacerlo. Entonces, en este caso, Travis, deberías levantarte y besar a Iris. ¿Hará que nos besemos entre todos? No, nada de eso, querida. Eso fue lo primero que se me ocurrió. Ahora, el juego avanza con un dilema tras otro, eliminando jugadores mientras avanzamos hasta que nos queda el ganador. ¿Y cómo se eliminan los jugadores? Bueno, si un jugador no es capaz de continuar por cualquier motivo, entonces quedará eliminado. ¿Y si alguien se niega a elegir? ¿Cómo si Travis no hubiese querido besarnos a ninguno? Ah, si te niegas a elegir, bueno, me temo que eso es motivo de eliminación.
Y una cosa más. Los dilemas tendrán tiempo. Y deberán tomar su decisión en 15 segundos o serán eliminados. Momento. ¿Todo esto es necesario? Es decir, ¿no puede ayudarnos a todos? ¿Por qué tiene que ser un juego? Porque, por más simple que sea el juego, se trata de tomar decisiones de la forma más cruda posible. Y no hay mejor visión del carácter de una persona que las decisiones que toman, cómo las toman y cómo uno aplica la razón sin dejar de tomar en cuenta la ética bajo coacción. Esta noche probarán sus límites y básicamente demostrarán si se merecen nuestra ayuda. Si alguien no desea jugar, ahora es la oportunidad de irse. Tenemos autos esperando afuera. ¿Alguien? Muy bien. Tenemos la casa llena. Y así, comenzamos. Nuestro amigo Bevans, damas y caballeros, ¿sabían que es un exagente del MI5? Fue hace mucho. Era interrogador. ¿Es uno de tus juguetes viejos, Bevans? Así es, señor. Baterías de auto con modificaciones posteriores. Ah. ¿Qué rayos es esto? Oh, yo sé a dónde va esto. Conway, sabía que esto era demasiado bueno. Esto es un chiste. Solo quiere lastimarnos. ¿Ustedes van a quedarse sentados para que un hijo de perra pervertido los degrade? ¡Allá ustedes! Alguien bebió demasiado hoy. Así es. Así es, y me voy a mi casa. No, ya le ofrecí esa oportunidad. No me importa. Esta me cansó. Se lo advertí. ¡Váyase al infierno, enfermo hijo de perra! A casa. Obviamente, la participación ya no es más voluntaria. Creo que eso quedó perfectamente claro. Bevans, ¿seguimos? ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Cal, eres el primero. Bien. Cal, ¿preferirías electrocutarte o preferirías electrocutar a Amy? El botón azul es para ti. Presiona el botón rojo si prefieres fulminar a Amy. Y tienes 15 segundos para decidir, empezando ahora. Espera, okay, no digas nada. Espera, alto, alto, basta. ¿Qué? Okay. ¿Qué hacen? Alto, no presiones el botón. Basta. Ah, no. Ok. Espera, espera, espera. ¡Ah!
Continuamos. No será en serio. ¡No! ¡No, no! ¡Oh, vamos! Azul. No, 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 por es favor. Es para Linda. ¡No, no, 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 por favor! ¡Amy! ¡Oh, por favor! ¿Te sigues? ¡No! ¿Preferirías electrocutarte o...? ¡Espera! ¡Oh! Oh. ¡Déjala ya! Competimos, ¿no? Y sin tiempo. Linda. ¡Linda! ¡Linda! Evans, ¿está lista? ¡Linda! ¿Me escuchas? Tu turno. No puedo hacerlo. Pues tienes que hacerlo, Linda. Debes tomar una decisión. Es el juego. ¿Rojo? Es para Peter. Yo tampoco puedo hacerlo. Bueno, ¿qué fue eso? Cielos. ¿Preferirías electrocutarte de nuevo o dárselo a Peter? 15 segundos. ¡Demonios! Bien hecho, ambos. Siguiente. ¿Te viste en los últimos 10 minutos? ¿Te hizo creer que no participarías de esta ronda? ¡Quédate quieta! Mucho mejor. Rojo es para Iris. Bien, Lucas. ¿Qué preferirías hacer? Iris, ¿preferirías electrocutarte o a Cal por segunda vez? Haz lo que tengas que hacer. Ya. Qué interesante elección. Iris. Bien. Bien hecho todos. Muy bien hecho. Bueno.
Les daré un momento a todos para que se compongan mientras nos preparamos para la próxima ronda. Oigan, solo necesitamos una distracción. Si todos nos movemos, podemos vencerlos. Parece que están armados, así que no es un buen plan. Si desarmamos a uno, yo sé disparar. Eso equilibrará la balanza rápido. ¿Y las puertas? Estamos encerrados. Vi a un par de ellos con llaves. Y acá vienen más llaves. Hola a todos. El juego se está poniendo intenso, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Eres un lunático. ¿Sabes? Tú accediste a estar aquí. Básicamente, estás pidiendo limosna a mi familia. Lo mínimo que podrías hacer, cerda, es mostrar un poco de respeto. Maricón psicótico. ¿Disculpa? ¿Me oíste? Lo siento. Perra. No nos presentaron formalmente. Ahora sí, ¿por qué no muestras un poco de respeto, alto, eh? ¡Alto! ¡Alto! ¿Cómo te llamas? ¡Tu nombre, cerdo! ¿Cómo te llamas? ¡Travis Schultz! Bien, Travis. Travis, eres el soldado, ¿cierto? Bueno, permíteme agradecerte por tu valentía y tu servicio. En serio. Pero, sí, dicho eso, abrir la boca fue un grave error. Tranquilo, tranquilo. ¿Bien? Cubre las paredes y el área alrededor de la mesa, por favor. Un momento. ¿Qué están haciendo? Eso fue muy estúpido, Travis. Mataría a ese tipo si tuviera la oportunidad. No la tendrás. Tranquilo. Quieren que nos pongamos en contra. Si mantenemos la lógica, revertiremos la situación. Ella está sola. Mira alrededor. Sí, estamos mal. Y volvemos a empezar. Oh, ¿alguien necesita ir al baño o algo? Estoy bromeando. Sé que es muy probable que estén ansiosos por seguir jugando. En esta ronda, cada uno tendrá 30 segundos para tomar su decisión. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con Iris. Iris, ¿preferirías clavarle un picahielos en la pierna a Cal? ¿Qué? ¿O golpear a Travis 3 veces con este látigo africano? El Jambak. ¡Oh, Dios mío! ¡Van a matarnos! Oye, Iris, con 3 golpes estaré bien. Y solo apuñalo podría matarlo, ¿no? Y son solo 3.
Va a dolerte, amigo. No, solo acaba con esto. El reloj avanza. Eligió el jamback. Bien, Iris. Debes ponerle energía a esto. No debe ser solo un toque. Eso no cuenta. ¿Y Travis? Esto va a dolerte. Así que ponte cómodo. Así, señorita. En la espalda. Travis. Adelante, Iris. No, 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 ese no cuenta. Muy bien. Parece que te dolió, Travis. Sí, dolió. ¿Estás bien? Me ha ido peor. Lucas, sigues tú. ¿Preferirías apuñalar a Iris en la pierna o darle a Travis 3 azotes más? ¡Oh, vamos! Mira, es un lugar muy peligroso para apuñalar. Hay una arteria importante. ¿Entiendes lo que digo? Lo sé. Acaba con esto. El jamback de nuevo. Lo siento mucho. Travis, probablemente te alivie saber que es tu turno. Algo parecido. Entonces, acabemos con esto. Travis, ¿preferirías apuñalar a Lucas, el hombre que te azotó, o redoble de tambores, recibir 3 azotes más, esta vez administrados por Bevans? En serio, no puedo seguir con esto. Me pregunto por qué te eligieron. ¿Qué demonios ocurre con ustedes? ¿Qué les he hecho? ¿Qué? Eso fue lo que pensé. ¿Travis, tu decisión? ¡Sí! ¡Sí, el maldito azote! No voy a apuñalar a nadie. Debemos detener esto. Sí, esperen. ¡Alto! Travis, apuñálame en la pierna, ¿de acuerdo? No puedes seguir con esto. No apuñalaré a nadie. Travis, vamos. Lucas, esto es admirable, pero es en contra de las reglas. ¡Pero yo lo apruebo! No puede retractarse. Su primera decisión es definitiva. ¡Pero solo esperen un segundo! ¡Dije que lo apruebo! Está bien. Vamos. Lucas. Está bien. Todo esto es admirable. Es su decisión. Está bien.
Es como la vida, ¿verdad? No hay repeticiones. Travis. Calma. Está en problemas. Necesito un médico. Peter, lo lamento mucho, pero temo que es tu turno. Ya conoces el procedimiento. El picahielos o tres más a Travis. Si elijo el picahielos, ¿quién será? Seguro que siempre le buscaste la vuelta a esto, ¿no es cierto? Bueno, no quiero apuñalar a una dama. No soy tan decente ni nada, pero creo que debo tener un poco de consideración en este momento. 30 segundos. Por otro lado, Travis está en muy mal estado. No podemos seguir golpeándolo, ¿verdad? En serio, Linda, eres paralítica, ¿verdad? Tu pierna no va a sentirlo. ¡No! ¡Por favor! Si lo soto con esto, va a morirse. ¿Y no hemos dicho todo este tiempo que debemos trabajar como un equipo? Desafortunadamente, tendrás que sufrir un poco por el equipo. Linda, lo siento. Estarás bien, lo prometo. Solo cierra los ojos. Entra y sale, ¿sí? No lo metas muy adentro. Oh, demonios. Oh. Oh, ¡diablos! ¡Santo cielo! Creo que toqué la arteria. ¡Tienen un cinturón! ¿Qué ocurrió? Estás bien. ¿Podemos llevarla a un hospital? Esto no luce bien. Gente, estamos jugando. Linda, es tu turno. ¿Preferirías azotar a Travis o darle a tu vecina Amy una buena puñalada? Entra y sale. ¿Qué? ¿No podemos darle un segundo? Mira, ¿qué ocurre, amigo? El torniquete va encima o por debajo de la herida, ¿eh? ¡Encima! Bueno, Dios mío, lo tengo. ¡Más fuerte! Linda no ha tomado su decisión aún. ¡Linda! ¿Travis? ¡Oh! ¡Te vayas, perra! ¡Me clavaste eso! ¡Linda! ¡Estupendo! Bueno, ahora que lo pienso, no tenía otra alternativa. No podría haber azotado a Travis aunque quisiera. No puede caminar. Vamos a cambiar un poco las cosas aquí. Amy, ¿preferirías azotar a Travis o apuñalar al jugador que tú escojas? En el caso de que no se hayan dado cuenta, este juego no se trata de ayudarnos. Se trata de eliminar al resto. Bevans. Este probablemente se desangre y muera. ¿Estás bien? Pato. Pato. Ganso. Espera un segundo. Está bien.
ya tomó su decisión. No lo hagas, por favor, no lo hagas. ¿Puedo elegir el lugar? Esa es nueva. Solo de los hombros para abajo. Déjame verte, déjame ver. ¿Puedes respirar? Creo que no toco el pulmón. Presiona un poco. ¿Puedes respirar? Más fuerte. Fuerte. Travis. Bevans. Sigue respirando, señor. Increíble. Gente hace rato que no se mueve. Apuñalaste a una anciana, Peter. Linda, ven. Está inconsciente. No está inconsciente. Está muerta. Ustedes vieron lo que ocurrió, ¿no? Intenté ayudarla. Oh, sí, Peter. Todos vimos lo que ocurrió. Tomaste una decisión. Y hay consecuencias. Y ahora, Carl es quien tiene que decidir. ¿Termina con Travis o apuñala a Lucas? ¿Apuñalarlo como los otros? ¿Como Linda es lo que sugiere? 30 segundos. Bueno, vamos. Terminemos con esto. Quizá Amy tiene razón. Eliminar a un jugador. De eso se trata el juego. No, Amy está loca. Quizá él quiere que se acabe. Esa decisión no la tomas tú. Sí, la tomo. Me obligan a elegir. Calvamos. Te estoy dando una oportunidad. ¡Tiempo! Yo elijo. ¡Dios, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! Cal. ¡No! ¡Es asesinato! No mires. Bien hecho. Y ahora, a la siguiente ronda. Tenía que hacerlo, ¿cierto? ¿Cierto? No tenías por qué hacerlo. ¿Cuánto crees que durará? Podría vivir muchas horas más, incluso días. Pero seguro no está en condiciones de seguir jugando. Bien, movámoslo ya. Damas y caballeros, me apena informarles que Travis no está en condiciones de seguir jugando. Oh. No hagas eso. Quisiera decirle... Más bien, quiero que hagas
Pienso que no nos queda mucho tiempo para terminar este juego. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Así es. Hazlo así. Puedes correr. ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Maldito niño! ¡Atrás! Todo el mundo sentado a la mesa. ¡Arriba! ¡Todos arriba! ¡Julián, levántate de ahí! ¡A sus asientos! Eso fue una excitación inesperada, ¿no? ¡Todos a sus asientos! ¿Dónde está Iris? ¿Qué? ¡Iris! ¡Bevans! ¡La puerta sin llave! ¡Quédate! ¡Vigílalos! ¡Tráela de regreso al juego! ¡Debería ayudarlo! ¡Bueno! ¡Ve! ¡Ve! ¡Recuerda lo que hablamos! Creo que dije que se sentaran. ¿Verdad? ¿Qué vas a acusarnos? Bueno, nadie va a creerte, ¿de acuerdo? ¡Nadie! Iris. Atrás. Te sacaré de aquí. Cometí un error, no debería haberte dicho. Su padre se va a decepcionar. ¿Luego de todo lo que hizo no será castigada? Necesito llevarla de regreso al juego.
Llévalo arriba y déjalo allí. Yo le informaré a su padre. Lo siento, Iris, pero el juego no terminó. Ajá. Bienvenida, Iris. Evans, ¿por qué tardaste tanto? ¿Y Julián? Su hijo intentó violar a Iris. Ana, ¿qué? Ella lo apuñaló en la pierna. Lo llevaron arriba. Muy bien, señor. Yo me encargo. Discúlpenme por un momento, señores. Cierra cuando salga. ¿Dónde está Cao? Le dispararon. ¿Estarás bien, Iris? Iris, háblame. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hay alguna salida? ¿Ahora entiendes? No dejarán que nos vayamos. Tienes razón. Tiene toda la razón. Iris, estoy terriblemente apenado por lo que ocurrió en el sótano. Desde que falleció su madre, mi hijo carece de limitaciones. Bueno, te pido disculpas. Muy bien. Continuemos. ¿Eso es todo? ¿Por qué esta perra puede seguir en el juego? Tienes suerte de que no hayamos muerto. La loca tiene razón. Este es mi juego. Yo tomo las decisiones. Cierra tu petulante boca. Ella va a jugar. El juego continuará. Punto. Ahora, mi hijo Julián no podrá continuar. Qué pena. ¿Disculpa? Gracias. Bien, a la próxima ronda. Ahora, cuando todos tomaron la decisión de aceptar la invitación a jugar el juego, en esencia estaban eligiendo entre lo conocido y lo desconocido. Podían continuar lidiando con sus problemas, lo conocido, o posiblemente resolver sus problemas con lo desconocido, nuestro juego. Esta ronda usa el mismo concepto. ¿Para qué es esto? ¿Nos hará limpiar? Oh, no, Peter. Lo siento, el barril con agua es para la siguiente ronda. Sobres. Se colocarán al azar delante de ustedes. Cada uno tiene una tarjeta con un castigo en ella. Algunos son muy duros, otros relativamente inofensivos. Deben decidir entre lo que está dentro del sobre o el barril. Lo conocido o lo desconocido. ¿Qué hacemos con el barril? ¿Dos minutos? Dos minutos bajo el agua. Ese es el barril. Y tendrán 30 segundos en esta ronda para tomar su decisión. Comencemos, ¿quieren? ¡Peter! ¡Rayos! Comenzaremos contigo. ¿Qué será? ¿El barril o lo que hay en el sobre? Bueno, ya sé lo que voy a elegir. ¿De verdad? Por favor, cuéntanos. Esto es apuesta para principiantes. Uno tiene que buscar los patrones. De eso se trata, es psicología. Y ahogarse suena bastante feo. Entonces pienso que usted cree que voy a elegir el sobre para evitar que
Doggins me sostenga bajo el agua por 2 minutos para que me ahogue, ¿no? Bebams. Como sea. Si se enfrentara a un jugador normal, haría exactamente eso. Poner algo muy feo en ese sobre para que todos los otros jugadores lo piensen 2 veces. Pero lo conozco usted, investigó mi pasado. Así que conoce mi experiencia apostando. Así que probablemente anticipó que yo descubriría esto. Vamos, 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 vamos. Toma una decisión. El tiempo se acaba. El sobre, obviamente. Y el sobre dice... ¿Qué es esto? Oh. Debes encender un petardo en tu mano. Eso es todo. Dios. ¿Ven? Apuestas para principiantes. ¿Por qué me apuntas con un arma? Estoy aceptando hacerlo. ¿Qué rayos es esto? Debes encenderlo, Peter. Es lo que dice el sobre. Pero no es un petardo, es un cuarto de dinamita. ¿Sabes qué? Tienes razón. Quizá deberías alejarte de la mesa. Vas a ser un desastre. Suéltalo antes de que explote. No lo aprietes fuerte. Debe apretarlo fuerte. Bevens, asegúraselo a la mano si eres tan amable. ¿Sabes, Peter? Quizá no estalle. ¿Pensaste en eso? ¿Tuviste en cuenta eso? Y claro, no lo sabremos hasta que lo enciendas. ¡Usa el encendedor! ¡Y enciende la mecha! ¡Ahora! Si no estalla, ¿tengo que hacerlo otra vez? ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Oh. ¡Wow! ¡Eso fue fuerte! Por suerte, no se rompieron los vidrios. Veamos qué tenemos aquí. Creo que sufrió un infarto, señor. ¿En serio? ¿Peter? ¡Peter! Ya se murió. Lucas. Es tu turno. ¿Qué eliges? ¿El barril o la tarjeta? ¿Qué preferirías hacer? 2 minutos bajo el agua. No creo que pueda hacer eso. No creo que pueda. No. Se está acabando el tiempo. No, me arriesgaré con la tarjeta. Muy bien. ¿Qué tenemos? Oh, ¿qué es eso? Bueno, eso es. Eso es es muy interesante. Tú debes cortarte el ojo. Puedes usar el espejo si te sirve. No. Eso es todo. Eso es todo. No, no, no es todo. No, no puedo hacerlo. Lucas. No puedo. Tomaste tu decisión. Así se juega este juego. Toma la hoja de afeitar. No.
Por favor. ¡Tómala! ¡Es una porquería! Te daré 30 segundos para que lo hagas. ¡No puedo hacerlo! 30 segundos. ¡No puedo hacerlo! 30 segundos no para hacerlo. ¡No puedo hacerlo! O ¡no Bevans puedo hacerlo! Te eliminará, ¿entendiste? Y por cierto, puedes elegir el ojo que quieras. Es tu decisión. Ya. ¡Ah! ¡20 segundos! ¡Rayos! ¡No puedo! ¡10 segundos! No puedo. Oye, Lucas, él va a eliminarte. Te lo digo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! ¡Todo listo! Iris, ¿te interesa ver lo que tienes dentro del sobre? ¡No! ¡Oh! ¡Claro! No eres de las que apuestan, ¿verdad? No, 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 no. Tú prefieres la cosa segura. Gracias. Qué bueno. Bien. 2 minutos, ¿sí? ¿Eh? Ya. Vivo teniendo este sueño que estoy en un barco. De repente, el barco se inclina y me arroja al agua. Tú y varias personas están pegadas a la base. Y se están ahogando. Vamos, vamos. E intento empujar hacia arriba, pero mientras más empujo y empujo, más se hunde el barco conmigo. Y tú intentas agarrarme la mano, intentas ayudarme, pero nos hundimos. Más rápido, más rápido, más rápido, hasta que finalmente vamos. ¡Sí! ¡Oh, 2 minutos! ¡Ay, Iris, muy impresionante! ¿Sabes? Esto está diseñado para que la gente se ahogue. ¿Qué había? ¿Qué había en su tarjeta? No tengo idea. Averígualo. ¡Qué pulmones! Ay, ay. ¡Oh! ¡Oh! Estuvo cerca, Iris. Todos tus dientes arrancados. Lo siento, Bevans, otra vez será. Amy, ¿estás lista? ¿Cuánto tiempo aguantas la respiración, Amy? ¿Cuánto le llevó a tu esposo sostener a tu pequeña hija hasta que la ahogó? ¿Qué es esto? Es otro barril. Con 4 y ese 4 quiere decir 4 minutos. Es imposible. Técnicamente es posible. De hecho, ni se acerca al récord mundial. Bueno, creo que los mendigos no pueden elegir. Eso creo. Ah.
4 minutos. ¿Listo, Bevans? Ya. ¡No! ¡No estaba lista! Al comienzo de la noche, hubiese apostado toda mi fortuna a que ella sería la ganadora. Uno nunca sabe, señor. Y quedaron dos. Iris, ¿serías tan amable de sentarte frente a Lucas, por favor? Gracias. Estamos en la recta final. Ahora, antes de comenzar la ronda final, quisiera decir unas palabras, si me lo permiten. Sé que esta noche ha sido difícil. Para todos, realmente. Pero también ha sido para recordar. Y hablo no solo por mí, sino por Bevans y su personal y la familia Lambrick completa. Cuando digo bien jugado, para ambos en lo personal me alegrará ver que gane cualquiera. En serio. Bueno, a la ronda final. Ahora, como es de esperarse, el juego terminará con la misma pregunta de toda la noche y sabemos que el jugador que juega primero en la ronda final tiene un poco de ventaja. Sí. Entonces, arrojaremos una moneda. Bevans. Cara, Iris, Cruz, Lucas. Bevans, cuando gustes. Salió cara. Iris, tu turno. La pregunta final. ¿Preferirías A, terminar el juego ahora mismo, tú y Lucas libres para irse, con las manos vacías, pero vivos? O B, con esta pistola para duelos con una sola bala en la recámara. Eliminar a Lucas. Obtener la victoria. Y la salvación para tu hermano. ¿Cuál? Iris. Iris. Se terminó. Terminamos. Podemos irnos a casa. Iris, nunca te conté por qué vine esta noche. Creo que deberías saberlo, ¿sí?
Creo que tenemos cosas en común. Viniste aquí por alguien más, ¿cierto? Tu hermano. Apuesto que harías todo por él. Sé exactamente cómo te sientes. Tengo tres hermanas. ¡Tenemos una ganadora! ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es tuyo. Aquí debería haber suficiente para cubrir cualquier deuda que tus padres hayan dejado y tú podrás regresar a la universidad también. Ya habíamos localizado a un donante compatible en Rumania. Los arreglos están en marcha y tu hermano se someterá a la intervención antes de que termine la semana. ¿Ves? Cumplimos nuestra palabra. Creo que me merezco las gracias. Gracias, señor Lambrick. Oh, por favor. No. Llámame Shep. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué hiciste! ¡Qué hiciste!